Good evening, class. Hello, hello. Good evening, Good teacher. evening. How are you today? Fine, thanks. Oh, Hi, teacher. Good it's night. nice to hear that. Hi, welcome back. Good evening. Good evening. Let me see. Today is class number 16. Imagine. Time flies. ¿Cómo se va de rápido el tiempo, verdad? It's quite interesting. Let me see. Okay. Are you ready for this English class? Did you practice saying years in English or not? Practicaron esa estructura, no esa estructura en sí, esa parte de vocabulary. Saying years in English, yes or no? It's quite easy, you know. We just have like some exceptions. Okay. In the case that you didn't practice, this is what we're going to do as the first activity. Let's have the same exercise as we had yesterday. Leemos aquí en el chat. Gracias, Carlos. Estará de oyente porque tiene problemas con el micrófono. ¿Alguien más? Igual que nos notifique si va a estar de oyente. Ahí está el chat para que quede en la grabación, ¿verdad? Que podamos leerlo y que quede justificado. ¿Por qué tiene cámara apagada? ¿Por qué va a estar de oyente? Ahí estamos. Clases. So, practiquemos entonces. Yesterday we were practicing this. Y bien recuerdo, solo fueron dos, tres compañeros que leímos la forma correcta de los años. In today's class, we are going to have an speaking, mostly speaking practice, because this is what we need. Darling va a estar de oyente también. Gracias, Darling, por acompañarnos en la sesión y el esfuerzo que se hace, ¿verdad? Speaking practice. This is what we need to do to practice what we have learned. And this is the first one. Let's have the same exercise. Vámonos con el mismo. But if you practice on yesterday's class, please. Now I need a new classmates, new students to practice. Si practicamos ayer, please. Try to participate so I can listen to you, make corrections if necessary in the spelling of these years. Vamos a ver, busquemos a alguno de los chicos o chicas que no practicamos allá. How about, let me see. Habían varias chicas que estaban desde el trabajo que me dijeron ayer, ¿verdad? Me imagino que por eso no pudieron participar. I don't know if it's Richard, ¿será que Richard está por ahí que nos ayude con el ejercicio? Richard. And Yes, of course. yes, you're there. Okay, Richard, how do you say these years in English? Which? All of these ones. Can you Okay. read them? Okay, go ahead, please. See, yes. Okay, go. 2006. Okay. 2000. Okay. 2010, 2010. 2015, 2020. Yes, just that Yeah, the same. okay. All right, yeah. 1996, Okay. 1999, One more time, please. 1990. 90, yeah, it's 90, yeah. Okay. 1982. 82, yeah. 1963, Perfect. 1919. 1919, okay. I just have this doubt. ¿Se acuerdan que esta era tal vez una excepción? Le decíamos. How do we read this one? Is this 2006? Yes, you can say 2006,
But we prefer to read it as 2006. ¿Desde dónde iba la? Tal vez no excepción, pero Se le oye la cortado. ¿se escucha cortado? ¿En serio? Vamos a revisar. Ok, gracias por Yes. indicarme. Veamos qué red estamos usando. Good evening, Ya se le teacher. escucha bien. Good evening. Vayamos a cambiar a los datos. Sí, cualquier cosa díganme para que podamos cambiar de red. Ahí está. Les decía que había un grupo no de excepciones, pero que preferimos leerlos de otra manera. In this case, 2006, and that's it. Okay, let's move on. What are we going to have today? We are going to have an speaking practice, but let me see. I guess we have this activity in a video. We are going to listen to the instructions on that video in the platform. Then we are coming back to this speaking practice. This is the first speaking practice, and we are going to have this second speaking practice at the end of the class. True speaking practice for today. So let me take you to the platform. Vámonos a la platform, because there we have the video. Acuérdense que estos módulos se van quedando pegados en la platform. Pueden ir, revisar contenidos que vimos en módulos anteriores sin ningún problema y quedan guardados ya. Let's start by making this one. Este es el 5.12, 5.12. Speaking practice, let's listen to the instructions class. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior high. Places. Classroom, gym, lunchroom, playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections: classes, schools, and places. For example, under places you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. Okay. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, as I mentioned before, after practicing the vocabulary, we are going to be to go to elementary school. Giving a response to these two questions. No olvidemos estas preguntas. The first one, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? So please write these questions down. Escríbanlas porque vamos a cambiar a las diapositivas. Where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Okay, go ahead, please. All right, here we go. Look what we have in here. I have very similar information. What do we need to do? We need to complete the warm-up
What is a word map class? ¿Qué es eso? Word map. We need to complete the word map. This is a word map. Conceptual. Ajá. Como mapa conceptual. Ajá, exacto. Mapa conceptual. Creo que veo que está fallando otra vez el inter. We need to complete the word map by writing the words from the list. Words from the list. But before we continue with that activity, we need to find out about the meaning of these activities. Do you know what is the meaning of this one, class? Auditorium. What is that? Place. It's a place. Okay. No las tal vez clasifiquemos ahorita, solo el significado. What is this in Spanish? Auditorium. Or is it clear? Auditorio. Auditorio. Cafeteria. Cafetería. En español, cafetería. In English, cafeteria. College. College. What's that? College. En la plataforma salía que es universidad. College. Ah, creo que dimos esa distinción anteriormente. ¿Se acuerdan, clase? College and university. What's the difference? Les daba ejemplos de esto. Que era como un técnico. Ahí está, perfecto. Técnico. Entonces tenemos college aquí. Es estudio superior, técnico. That's it. Computer lab. What's this? It's a place, right? Elementary school. Geography. High school. History. Library. Middle school. Physical education. And science. Okay. Before we move on, me interesa que sepan también diferenciar estas tres categorías. Take a look at this one. We have right here high school. What's the difference between high school, elementary school, and middle school? How do you know? When are we going to refer to a place as middle school, high school, or elementary school? Tell me, class, ¿cómo distinguimos estas categorías? Yes. What's this? Empecemos por acá, ya sabemos perfectamente que es un college. Next one. Elementary school, what's that? Yes. En la primaria. Okay, but whenever we say primaria, what are the grades include? First grade up. From first grade up to? At. Uy, ya se me olvidó cómo se dice quinto. Muy bien, vaya, para que sepan redactarlo en inglés, eso es lo que me interesa, que sepan la expresión from first grade, miren esta expresión, up to, es un tope, un límite, hasta, is it fifth or sixth? Fifth, okay, so fifth grade, that is elementary, okay, how about high school? This one. High school. El bachillerato. Ah, bachillerato, pero ¿cómo decimos bachillerato en inglés? High school, yo sé, pero ¿qué grados hay ahí? From nine. Not really, it's at ninth. Grade up to 12. ¿Saben cómo se le llama el primer año y segundo año de bachillerato en inglés? Yes. No. Sí, noveno grado es ninth, que es un número ordinal, ¿qué número le sigue? 10th and
11, Eleven. así se le llama. Ese sería el primer, el año equivalente a primero, segundo. Y si hay un tercer año, es el siguiente número El 12. ordinal. Para que ustedes puedan referirse. Ok, ya terminé ninth grade. So I am going to high school. I'm going to be cursing 10th, 11th, or even 12th. Así se le llama para que sepamos esa parte. So high school goes from 10th to 11th or 12th. That's it. Middle school. Middle La school. secundaria. Okay, it goes from. It goes from. Va desde. Six. Sixth. Six Okay. grade. Up to. Eighth grade. I guess ninth or eighth. En Estados Unidos es hasta el octavo y Okay, el high eighth. school es noveno a 12. Al 12, ¿verdad? 12th. Ah, es que sí. Pero cuando lo adaptamos a El Salvador, tal vez, ¿verdad? Because Ah, it's ok, our ahí context. es Ajá. diferente. Claro que sí. La idea es adaptarlo a nuestro contexto, ¿verdad? Pero sí, tiene mucha razón, Verónica. Allá, por eso les decía, ¿cómo lo llaman? 11th, 12th, así se distingue. O sea que Even. middle school es tercer ciclo acá, por ejemplo. Así lo Ah, nombraríamos la categoría. Este es middle. okay. Ahí está, para que sepan. Imagínense hablar de su experiencia en la escuela. When I was in middle school, cuando estaba en bachillerato, ¿y cómo es que digo bachillerato, teacher? Cuando estaba en básica, decir, que nosotros incluso no hacemos esa distinción. Decimos primer ciclo, segundo ciclo le llamamos, tercer ciclo, pero no lo vamos a traducir como first cycle, que sí se puede, es aceptado, second cycle, and third cycle, en high school. Claro que sí, pero si ya ocupamos vocabulario, en comparación con Estados Unidos, lo llamaríamos mejor así: elementary school, middle school, college, incluso, ¿sí? No, university. Así que ahí están las adaptaciones. What else? ¿Qué más? ¿Qué más podemos destacar de ese vocabulary? Physical education. ¿Is it clear this concept? Physical education. Música. Ajá. Nuestra materia favorita. Physical education. Yeah, right. Deporte, no. Deporte, porque en inglés le llaman diferentes. Siempre O es educación física. física le dicen aquí también. Sí. En inglés se conoce más que todo como PE class. PE class, porque es rara vez he visto physical education. Yo no he visto la categoría, sino se le llama como PE class. Así se llamaría la materia. PE class, que hace referencia a la forma corta de physical education class. That's it. How about library? What place is that one? Library. Biblioteca. Todavía lo confundimos, estamos claros. Library, ¿ah? Biblioteca. Biblioteca, ok. And the other one, y la otra librería. Era... Ay, se me olvidó. Library. Store. Ok. Ajá, cerca, cerca. Es un Pero era storebook. store, bookstore. Bookstore. Bookstore, bien. Acuérdense de book y tienda. Bookstore, bookstore. Library, porque algunos confundimos library con librería porque es muy similar al español, but not really. Library, biblioteca. Ok, está claro el vocabulary. I am going to be sending you in groups. Listen, this is a speaking practice. No se queden callados en los groups. No tengan pena con sus compañeros. It's quite easy. What are you going to do? You're going to complete the world map. Miren las categories that we have. Classes,
types of schools and places. Aquí nos indica cuántas palabras van en cada categoría. We need one, two, three, and four in this category, okay? Is it clear what we are going to do? Yes, ¿está claro? Solo escribir, clasificar ahorita. Nada de estructura gramatical, no. Select the vocabulary, write the vocabulary into a category. That's it. Okay, so let's move on, class. Let me send this picture to WhatsApp. We are going to be working on this activity. Primera actividad de clase. Nos queda una más, okay? Here we go. After you're done, si comparten pantalla, completan en pantalla, envíe el screenshot, please, to the group, so we can compare. Tengo a Carlos Quintanilla que dice que no va a estar en clase. Okay. That's it. Did we check the attendance list? Not right. No. So we better do that before we go to the groups. Let's see. Okay. Is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class today? It's present. Excellent, Adrián. Ana Ruth Lizama Pacheco. Andrea Cecilia Morales de García. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Okay, Brenda. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Ahí está Carlos Villanueva. Muy bien, Carlos. Quintanilla, Carlos Roberto Quintanilla. Cecia Beatriz Varillas Alfaro. Present. Okay, Cecia. Darlene Stephanie Mansur Martínez. Present. Okay, Darlene. Darlene Patricia Mercado Chacón. I am here. Okay, excellent. Dennis Giovanni Montano Esquivel. Present, teacher. Okay, Dennis. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present. All right. Fátima Margarita Escobar Moreno. Fátima, ahí está, escribiéndonos en el chat. Flavio Emmanuel Alfaro Arevalo. Present. Ok, Flavio. Gabriela Maribel Serrano Romero. Henry Javier Rivas Palacios. Not here, Henry. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Okay, Jacqueline. Marvin Alexander López Molina. I'm here, teacher. Okay, excellent. Miguel Antonio Gómez Sortu. Nancy Hazel Rivera de Rosales. Nancy Soledad Garay Mendoza. Present. Okay, excellent. Raquel Abigail Cortés Campos. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Okay. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present. Okay, excellent. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present. Okay, Verónica and Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Present, teacher. Perfect, there we go. Okay, let's go to this speaking practice. Go check WhatsApp. There you have the picture that you're going to be working with. Ahí está Brenda Ramírez. Sí, la acababa de ver, Brenda. Ya le actualizamos su asistencia, no se preocupe. Vámonos a trabajar en grupos. 5 minutes and then we come back. Aquí vamos. Go class.
tomen el vocabulary, lo escriben en una de las categorías. Esa es la actividad de ahorita. Here we go. Speaking practice. Okay, there we go. All right. Ya tenemos ahí los grupos. Muy bien. Keep on working, class. Ya vamos a volver. Los que se quedaron en la sala principal, volvemos en unos minutos. Great job. Okay, speaking practice. Go class. Hola, es que yo no sé cómo compartir pantalla, no sé si alguien lo puede hacer. If not, I can help you. Yo les ayudo, pero vamos. Speaking practice. It's quite easy, this activity. It's for you to practice vocabulary. Go class. I'm going to be listening to you. Ahí está. Vamos. Ok, thank you, teacher. Solo hay que practicar el vocabulario ahorita. Apart from practicing, write the vocabulary under the categories. Escriban las palabras del vocabulario bajo una categoría. Classes, type of schools, and places. Eso es lo que vamos a hacer. For example, auditorium. Ya la tenemos acá, ubicada en... Okay. Excellent, go please. This is an speaking practice. Es grupal, ¿verdad? La idea es que trabajemos en grupo. Tal vez no individual. History is class. Okay. Continue. Cafeteria is place. High school is types of school. Library in places. Ciencias or physical education is class. Okay, continue, please. High school types of schools. College types of schools, también. History is class. Geography is class. Elementary school is types of schools, ¿verdad? Physical education is classes. Which are you missing? Did you finish? I guess, right? So you know what? Let me go and check
some other groups, okay? We are coming back to the main room in a while. Ya casi volvemos a la sala principal. Keep on working, please. Hi, guys. Did you finish? Yes, teacher. You did? Wow, that was really fast. Okay, you can come back to the main room. Excellent. Hi, group. Did you finish? Yes, you did. Este, teacher, una pregunta. Yes, Brenda. Este, lo único que teníamos que hacer era colocar en donde corresponde, ¿verdad? That's it, yes. Y para compartirlo, así por ejemplo nosotros que no pudimos compartir pantalla. Don't worry, I'm gonna be typing. Yo voy a estarlo escribiendo. So don't worry, that's okay. So did you finish? Sí. Okay, so go back to the main room. Bueno, gracias. Excellent. Physical. Physical education. Okay. Y geography. Geography es. Geography. Okay. Gracias. Okay. So did you finish class? Yes, you did. Okay, so let's go back to the main room. Great job. Thank you. Okay, let's bring your classmates back. Let's compare. Okay, here we go. Okay, what did you get, class? Let's have this speaking practice. First category, what did you get for classes? Can you mention the four different type of classes that we have in here? Teacher, ¿cómo se pronuncia geografía? Ah, muy bien. Es como geography. Es una PH. Acuérdense de Nat Geo, el canal. Geography. Geography. So we have geography. That's okay. What else? Sorry. History. History. Physical education. Okay. Physical education. And science. And science. Tell me about the type of school. This one, the type of school. College. Excellent. We have college. Elementary school. It's in here, elementary. High school. High school. It's in here. And? Middle school. Perfect. How about places? Auditorium. Ah, okay. Audi. Suena como un Audi. Audi. Auditorium. Eso suena como Audi. Auditorium. Auditorium. Sí, porque si lo decimos tanto auditorium. Auditorium. Sí, sí se puede, pero suena mucho mejor si es Audi. Cafetería, ¿cómo se pronuncia? Cafeteria. En auditorium. Auditorium. Great. Auditorium. So we have places. Cafeteria. In places we have cafeteria, auditorium. Library. The library. Okay. And computer lab. Centro de cómputo, ¿verdad? Computer Lab.
Ahí está, bien clase. Les tengo el mismo vocabulary ya redactado. Aquí está. So, this is what we got. What do we need to do with this vocabulary? Nos motivaba a hacer dos preguntas. ¿Cuáles eran? Escribámoslas por acá. Number one, era una WH question. Where do you go elementary school? Once again, where did you go to? Right? Where did you go to? Go to elementary school. School. How do you reply to this statement? ¿Cómo responden, clase? Where do you go? Obviamente la estructura va en pasado. Entonces tenemos que decir yo fui, porque es el verbo go, en pasado, went. Respuesta afirmativa. Decimos entonces, I went to. Y mencionan el nombre de su institución. Where did you go to elementary school class? Vamos, ahora sí practiquen la estructura correcta. I went to. I went to. Yes. Centro Escolar San Antonio Abad. Ok, Centro Escolar San Antonio Abad. Any other who wants to share his or her information? Where did you go? Thank you, Roxana. ¿Alguien más? I went to Complejo Educativo Las Casitas. Okay, went to Complejo Educativo Las Casitas. Thank you, Edith. How about boys? I'm quite interested about knowing this type of information from you. Elementary school. I went to Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Okay, that's it. So is it clear? Está claro cómo vamos a responder, ¿verdad? Me hacen la consulta en pasado. Mi afirmación ya es redactando el verbo go, que está en presente, ha pasado. I went to. ¿Sí? And that's it. Question number two. What was the other question, class? Segunda pregunta. What were your favorite subjects in the high school? Excellent. Look, desde que veo esto, el verbo to be en una forma plural, sé que debo responder con información en plural. What were your favorite subjects? Miren, no me preguntan por una. More than one subjects. ¿En qué era? Where? What were your favorite subjects? In the high school. The high school. Oh, talking about high school. Ahí habían unas que no me gustaban a mí in high school. Pero díganme sus favoritas clases. What were your favorite subjects in high school? In my case, this is one. Physical education. And math. Math, really? Wow, that's interesting. Yes, and English. Math. Biology. English. Really, biology? I didn't like biology. It was really hard for me. Really? Biology. Wow, interesting. Any other? In my case, I really loved history. Que, bueno, en español no le llamamos history. ¿Cómo le llamamos? Sociales. Estudios sociales. ¿Eh? En inglés suena mejor, ¿verdad? History. Me encantó. Creo que depende del teacher. I loved history. Physical education and English class. Creo que fue una de mis... Pero la pregunta, ¿cómo sería la respuesta, teacher? What were your la favorite estructura subjects? De la respuesta. Como es en plural, revisemos qué verbo es que vamos a pasar al pasado. Miren, ya está por aquí. ¿Ven algún otro verbo por ahí? No, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Entonces, vamos a redactarlos como información personal. My favorite. No se escucha bien, teacher.
Esperemos que se restablezca la conexión. Ahí está. My favorite subjects were. Y aquí empiezan a enlistar más de una. Ahora sí se escucha mejor. Yes. Yes. Es por ratitos. Que saben que a mí incluso me parece la notificación. Su internet es inestable. ¿Por qué? No sé qué está pasando ahora. Ahí está la respuesta. My favorite subjects were. Teacher, entonces, ¿por qué no lo redacto? Miren, aquí sí pasé el verbo go a went. ¿Y por qué entonces el verbo were no lo pasé a otro tiempo, estructura? Porque el verbo to be, les dije, es un verbo muy independiente. Y en este caso actúa como verbo principal, where. Si mi pregunta está en pasado, igual la respuesta tiene que estar en pasado. Caso contrario del verbo auxiliar did, que ahí sí me deja el verbo principal en presente. Por eso es que en este caso sí tengo que redactar el verbo go en pasado went. Si ya ocupo el verbo to be, como lo tengo en pasado, vuelvo a redactar la idea en pasado. No sé si quedó clara esa parte. Why is it that we didn't change this one? O sea, que en español es que como que dijera, ¿cuál era? Eran mis materias favoritas en bachillerato. Sí, y como es plural, ¿cuáles? Eran tus materias favoritas en bachillerato. ¿Cuáles eran? Eran tus materias favoritas. Exacto. ¿Se adapta a cuáles? Porque hablo en plural. Si es una, ¿cuál era? Bien, mis materias favoritas eran. Entonces el verbo se ocupa igual. Eran, eran. Ah, ok. Ajá. En inglés, por eso les decía, como el verbo auxiliar did me hace tener el verbo en presente, pero cuando ya estoy afirmando, ya no tengo ningún verbo auxiliar. Did ya no se usa, entonces ahí sí, el verbo debe cambiar a pasado. Tengamos ese cuidado, ¿ok? No vamos a decir I go to, no, porque ya no lo hacemos. It's in past. Bien, ya que sabemos esta estructura, I don't know if you copy this information. Did you copy that? I guess right. Sí lo copiamos. Vámonos a la última parte de speaking. Qué rápido, 43 minutos ya. Wow. Vean acá, tenemos preguntas en pasado. Teacher, ¿cómo me aseguro de responder correctamente? Analicen esto. Miren qué tenemos acá. Did más el verbo take. Entonces, inmediatamente sé que mi respuesta va a ser con el pasado de take. Took. Revisemos la número 2. Vean el verbo principal. Was. Sé que mi respuesta va a llevar qué verbo, clase. I was. Y como ya está en pasado, lo vuelvo a ocupar en pasado. Auxiliar. Verbo en presente. Debo cambiar el like. Pasado. Was. Ya está en pasado. Ocupo was. No cambia. Revisemos la siguiente columna. No sé si se va comprendiendo el análisis que estoy haciendo, ¿sí? ¿Cómo es que redacto mi respuesta? Look. Was. ¿Qué va a ir en su respuesta? Was. Was. Here tengo did, pero tengo el verbo redactado en presente. Necesito cambiar spend al pasado. What is the past of spend, class? What is the past form of this? Spend. Yes. Spends. One more time. Correct pronunciation. Spends. The same.
Yes, right. Hay verbos que no cambian. Presente, pasado. Solo cambia la forma del participio. In here, I have a was. Sé inmediatamente que en mi respuesta ocupo la misma redacción. El verbo to be en pasado, was. In here, I have an auxiliary verb and the verb in the main form or in the base form. Entonces, sé que debo redactar este verbo en pasado. What is the past form of like? ¿Ah? La pronunciación, este es un verbo regular, like. Liked. Liked. Wow, great pronunciation. Al fin pude pronunciarlo. Hoy sí pude, teacher. I could pronounce it. Vamos, lo felicito. No tengan miedo a equivocarse. Lo más que pueden hacer es decirme cómo se hace y ahí se me queda de una sola vez. What classes did you take? Revisen. What classes did you take? Uno, me preguntan en plural. Entonces, redactemos la respuesta. What classes did you take? ¿Cómo responden entonces a eso? Eso es lo que quiero que nos llevemos de esta práctica. Sentirme seguro de cómo responder. Y saben que en la pregunta está la respuesta. Ahí sé la estructura que voy a ocupar. What classes did you take? Plural. El verbo take. Entonces, empiezo mi respuesta con el pronombre I, porque voy a dar información personal. I. ¿Qué le sigue, clase? Wow, took. Excellent. I took. Y ahí ustedes se dan gusto. ¿Qué clases tomaron? What class did you take? Ah, pero ¿de qué estamos hablando, por cierto? It says, find out about your partner's elementary, middle, or high school days. Si quieren, elijamos una categoría para que todos sepamos de qué hablamos. What do you prefer to talk about? About elementary school, middle, or high school days. ¿De qué se acuerdan más? High school, right? Cool. Elijamos entonces. De acuerdo a esta información, high school, what classes did you take in high school? I took. Y luego damos respuesta. I took science. Chemistry, probably. Physical education. ¿Qué otras materias tomaban? Chemistry, biology. Biology class. I took biología. History. Okay. Language. Language. And math. Math, okay. Math class. You know, I even took a typing class. No sé si alguien tomó esta también. ¿Saben yes, qué es esto? Mecanografía. Yes, I did. How about yes. you? Yes. Wow. Estamos jóvenes todavía. ¿Eh? Por no decir lo contrario. Typing sí. class. I did. Me interesa. Hay clases que a mí no me gustaban. Por ejemplo, seminario. I didn't like that one. Not I really. Don't like. Not at all. I didn't, okay. But give me your examples. Ya me dijeron algunos, ¿verdad? Usted complementa con su información. Number two. No las vamos a revisar todas por el tiempo, pero quiero que sepamos la estructura de la respuesta. Number two. Tomemos una con el verbo to be. Esta. Who was your favorite teacher? Estructura correcta de la respuesta. Vamos. Who was your favorite teacher? And why? ¿Cómo inicia la respuesta? I was.
My favorite teacher was. Perfecto. Como hablamos de pertenencias, tu teacher favorito, mi teacher favorito, my favorite teacher. Y el verbo va a ser el mismo. Era, was. Y mencionen a su teacher favorito. Who was your favorite teacher back in high school? El señor, la señorita y el apellido. Muchas veces en inglés así nos referimos a los maestros, ¿saben? Con el título señor, señora. Was Mr. López, for example. Mr. Y ponen el apellido. Mrs. La señora. La señorita, podría ser. My favorite teacher was Miss Calderón. Miss Calderón, ok. Yes. Why? Siguiente pregunta, ¿por qué? Why? ¿Por qué? Porque sí, dicen algunos. No vayamos a andar diciendo because yes. No, eso no es muy literal, not really. ¿Cómo se diría? Por su forma de explicar. Because of probably the way she explained, or she had a clear way to explain. Tenía una forma clara de explicar. Se lo pongo en el chat aquí de Zoom para que le quede la idea. Because, ¿quién más? Esa es la idea, que yo les ayude a adaptar sus respuestas. ¿Cómo se escribe eso, teacher? Ahí va, ahí le van a echar. She had a clear. ¿Saben qué es verdad? A mí, por eso, my favorite teacher era un math teacher, un maestro de matemáticas que me impactó por eso, tal cual. Uno, por la letra que tenía. ¡Wow! Era hermosa su letra y explicaba súper claro. Because she had a clear way of explaining. Vean el chat. Así lo ponemos. Y se los pongo por acá si quieren también. Because he, she had a clear way of explaining. Forma clara, perfecta respuesta. ¿Saben cómo utilizar los títulos, sí? Señor. Este aquí equivale, Mrs. Señora. Señora, en this one. Señorita. Señorita, ¿y este? ¿Cómo se lee este incluso? I don't know. Mrs., también es Mrs. Este término lo ocupamos, uno, si yo no quiero revelar mi estado civil. Si no quiero decirlo, no tengo la necesidad de decir que soy casada, soltera. Mrs., pero sí, solo se usa con señoras. Pero ahí me deja como en duda incluso si es casada o no, si es soltera o no. Mrs. Ya, si ocupo, por ejemplo, este Mrs., que se pronuncia igual, sé que está casada. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vaya. Let's stop here. Pregunto, ¿será que me siento entonces seguro, segura de cómo dar respuestas? ¿Cómo identifico? ¿Sí? Yo eso creo que les podría abonar, ¿verdad? Como tip. Si voy a ocupar, bueno, si tengo en la pregunta el auxiliar did, sé que el verbo como está en presente, lo debo de redactar en pasado. Si me están consultando con was or were, como ya el verbo está en pasado y es el verbo principal, no necesito hacer ninguna modificación. Entonces, las preguntas de was and were siempre van a ser muy fáciles de responder. Las preguntas teacher, con verbo y en el caso de digan, what classes didn't you like, sería I didn't like. Sí, porque ahí sí incluyo el verbo auxiliar, porque es negativo. Los verbos auxiliar solo se ocupan en negativo y en preguntas.
Entonces, si yo quiero responder en negativo, pongamos esa. Gracias por la pregunta. Ahí sí tengo que incluir el auxiliar. What classes didn't you like? I didn't like math. I Yeah. hate. Really? What classes didn't you like? Didn't like math. Y ahí se ocupó un verbo auxiliar porque es negativo, el did más el not. I didn't like math, pero como me preguntan clases, debo dar más de una respuesta. Math. ¿Qué otra? Química. How do you spell química? Chemistry. History. Chemistry. Pongámosle una más. And history. That's it. Solo nos gustaba física, cafetería 1, dicen. Cafetería 2. Ahí está. Respuestas negativas, sí, necesitan un verbo. Perdón, un auxiliar. Auxiliary verb. Y el verbo obviamente no cambia porque ya lo hice con el auxiliary verb. Did, está en pasado. Ok, clase ahí tienen entonces. Dice why, ¿no? ¿Por qué no? Si le preguntan, why not? Empezamos Ajá. con Because. ese because siempre es, Because. because es un compañero del why. Siempre que veo why, because, porque es un inicio a una respuesta. O sea que sería Y because. aquí da una respuesta afirmativa, negativa. Aquí va, aparte la idea. Because es un conector. ¿Por qué? I didn't like the teacher. No me gustaba el teacher, digamos. Sí, quería decir porque no entendía. And I didn't Understand. oh, pero va en pasado. Understood. Understood. Clearly. Understood. No entendía claramente. I didn't clearly understood. Okay, teacher, pero ¿por qué el verbo va en pasado de understand si ya ocupó el auxiliar? ¿En where? En la respuesta, porque es En la la respuesta, respuesta. ¿verdad? Ajá. Oh, yeah, that's okay. Hey, thank you for correcting me. Aquí sí, hay un verbo auxiliar. Gracias. Tienes razón porque va en negativo. Si decimos clearly, simplemente, sin esto, ahí sí. I clearly understood. Pero como hay un auxiliar, es cierto. Miren. Understand. Ahí sí. Vaya, si gustan, copian en los ejemplos y vamos dando ya conclusión a la clase, ¿verdad? Y el módulo también se nos acabó. Chicos, de la clase número 1 a la clase 16, ¿será que hemos aprendido alguna parte de gramática, por lo menos saber distinguir qué es un verbo en pasado, un regular, irregular? Porque hemos visto muchos temas Bastante, teacher. interesantes. ¿Será que me Bastante. siento seguro, segura? ¿Cuándo es una pregunta de yes and no? ¿Una WH question? ¿Cómo es que la debo de responder? ¿Qué significan estas palabritas al inicio? ¿Sí? Porque traían ya bastante. Este grupo, créanme, no lo he visto tan básico. Not really. Han venido muy, muy bien. Han, creo que, captado ideas súper rápido. Hay grupos que sí vamos súper lento, pero este grupo lo he visto muy estable. Uno, les he dicho creo que varias veces en asistencia, aunque en las últimas sesiones, a saber qué pasó con algunos, pero la mayoría hemos sido Teacher, bastante yo tengo puntuales. una consulta. Claro, Verónica, digan. ¿Por qué se tardan tanto para inscribirlo a uno al siguiente módulo? Son muy pocos asesores y la demanda es grande. Recuerden que no solo son cursos de inglés, es una variedad de cursos de ofimática, incluso veía Porque de conmigo Instagram. se han tardado a veces 1 mes, 2 meses. Para el segundo, El o un siguiente. mes y algo, para el Otra cosa tercer. que les explico, si es cierto, en este grupo, por ejemplo, teníamos 27 inscritos.
Estamos finalizando, no los 27, entonces hay un número límite, por ejemplo, de 20 estudiantes para abrir un nuevo grupo. Ya se le cortó. Uy, ok, vamos a ver. Les decía, ahora sí. ¿Hoy sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Le explicaba que hay un grupo límite. Sí, ya mejor. Perfecto. Por ejemplo, a veces 20 estudiantes para volver a abrir un nuevo grupo en el mismo horario. Entonces, cuesta a veces como completar ese número mínimo de estudiantes. Por eso es que a veces se extiende bastante la espera. Ok, hoy sí, no nos quiere dejar terminar el internet la clase, pero no clase. Finalizamos tal vez con uno de los compañeros motivando a los demás a seguir en el siguiente módulo, a practicar lo aprendido o las valoraciones finales. ¿Quién? ¿Quién nos va a ayudar con eso? Just what? ¿Sí? Si no, pues igual. Termino yo con las palabras finales, pero es bueno que escuchemos a uno de sus compañeros. Ok, vamos, gracias. Go, please. Una consulta, teacher. Dígame, Jessica. Ese será que ya están inscribiendo para lo que es el módulo 4. Sin duda, sí. Ah, ok. Sin duda, sí, gracias, claro. Okay. Siempre hay inscripciones abiertas, así que les motivo a De hecho, nos mandaron, sí, perdón, el mensaje que confirmáramos si estábamos interesados en el. Sí, creo que incluso aún están. En el grupo y personal. Sí, pero aún no han enviado la papelería para que llenemos. E Ajá, es que creo que para este solo querían confirmación, entendí yo en el último mensaje. Ah, okay. Que solo quería confirmación como para que ya automáticamente ir formando el grupo. Ojalá. Ajá, porque sí, siempre se envía una ficha de inscripción y algo así entendí yo. Que ya, ay, más que todo la confirmación para ya no estar llenando formulario de nuevo. Okay, okay. Bueno, antes que se termine, teacher, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Nos ha tenido paciencia. Nos ha explicado muy bien. Muchas gracias. All right, now, al contrario. Ay, no, aquí estoy, aquí estoy. Ya no se lo escuchó la teacher. Ya no te juro. Aquí estoy, Verónica. Hoy sí alcancé, claro, a escuchar. Sí, hoy sí alcancé a escuchar lo de Verónica. No, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias por la motivación, la paciencia también y el esfuerzo. Vamos a finalizar. No, thank you, teacher. Ok, Roxana, hay clase. Tomemos un screenshot, una captura de pantalla para que recuerden quiénes estaban con ustedes en este módulo y esperamos vernos en el siguiente módulo, ¿ok? Gracias por los que estaban incluso desde el trabajo, iban de camino a casa y estaban conectados. Se aprecia muchísimo el esfuerzo. Aquí vamos, chicos. El día de ayer yo no respondía a la asistencia, teacher, porque estaba ocupada. Ya vamos a actualizarle, Jessica. Gracias por estar pendiente también. Para aquí vamos en 3, 2, and 1. Smile. Ahí están. Qué genial clase. Nos queda por lo menos con los que asistieron ahora el recuerdo de quienes estaban en la sesión. No les quito más tiempo. Ya nos extendimos un poquito, pero vale la pena porque es nuestra última sesión. ¿Ok? Thank you, class. Thank you. Si no estamos juntos, igual, darling. Si no estamos juntos en el próximo módulo, ahí queda también mi número. Búsquelo en el chat de WhatsApp. Pueden consultarme igual cualquier tema o ejercicio de plataforma. Have a good night, class. See you soon. Okay. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. You are teacher. Okay. Bye. Good night to you. Bye bye. It was a pleasure. Fue un gusto enorme tenerlos. Bye bye. Good night. Good night.